Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión final respecto al trueque Griezmann-Saúl entre Barça y Atlético. Vamos a hablar también de la llegada de Memphis Depay a Barcelona, de la decisión que ha tomado Serginho Dest sobre su futuro y del crack de la Premier que suena para el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar de la llegada de Depay a Barcelona. Luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones tras participar en la Eurocopa con su selección de Holanda, Memphis Depay ya está en Barcelona para firmar su nuevo contrato como jugador del Barcelona. El delantero aterrizó al mediodía de este lunes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, visiblemente feliz. Dijo Memphis Depay en un vídeo de presentación a su llegada lo siguiente: "Hola a todos, soy Memphis, acabo de llegar a Barcelona y estoy muy emocionado con este nuevo reto, una nueva aventura, espero veros pronto en el estadio". El ariete holandés ya fue sometido a las pertinentes pruebas médicas y está previsto que este mismo martes se una a los entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes de Ronald Koeman. De momento parece complicado que vea minutos en el partido amistoso contra el Nastic de este miércoles a las 19 horas. Debido a la falta de entrenamientos con sus nuevos compañeros. Y aunque ya todo estaría listo, Memphis Depay sería presentado oficialmente como jugador culé este jueves, pues el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, se encuentra ahora mismo en Israel para el compromiso de los Barça Legends contra el Real Madrid y habrá que esperar a su regreso para que el flamante tercer fichaje del Barça pueda firmar su nuevo contrato. El internacional holandés, petición expresa de Koeman, ha firmado con la entidad culé hasta junio de 2023. Agregó Depay lo siguiente: "He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección", hablando de Koeman, "siendo importante en el equipo, me dio mucha confianza y también me ayudó cuando estuve lesionado, me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él", aseveró Memphis Depay. Asimismo, en la liga francesa, Memphis participó en la pasada campaña en 37 partidos. El ariete está seguro de que encajará en el Camp Nou y finalizó diciendo lo siguiente: "Me encanta jugar un fútbol de ataque y ser creativo en el campo, generando ocasiones, asistencias y goles. Para mí es perfecto el estilo de juego del Barça. Estoy muy contento". Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona con las palabras de Depay a su llegada a Barcelona. Vamos ahora a hablar de Griezmann. Y es que finalmente el intercambio con Saúl está descartado. La posibilidad de que Antoine Griezmann vuelva a vestir la camiseta del Atlético y de que a cambio Saúl se vaya del Barça parece cada día más lejana. El diario Ara dio pocos visos de prosperar a esta opción, que cobró peso durante la pasada semana y se ha ido diluyendo desde entonces. El medio confirmó que fueron los dirigentes del Barça los que decidieron descartar la operación, pues no estaban conformes con los parámetros económicos de la misma. A la vez que la citada fuente alejaba el intercambio, Enrique Cerezo le ponía algo de picante con una de sus habituales intervenciones en la presentación de la edición número 8 de los Premios Platino, donde dijo lo siguiente: "En el mundo del fútbol todo puede pasar". Lo cierto en cualquier caso es que el Barça ya ha empezado a contemplar otras opciones para encontrar acomodo a Griezmann. Aunque se descarte la operación de intercambio con el Atlético, el adiós del francés es una prioridad para adaptar la nueva realidad azulgrana a la masa salarial. Inglaterra e Italia vuelven a sonar como posible destino de un futbolista que no logró reivindicarse en la Eurocopa y que de momento ha pasado por el Barça con un aprobado raspado. Eso sí, Fabrizio Romano, que ha estado siguiendo de cerca las negociaciones, aseguró que Barça y Atleti seguirán negociando en busca de un acuerdo cada día más complicado.
el Barça quiere dinero del Atleti para contemplar el intercambio. Por tanto, chicos, prácticamente descartado y buscando acomodo sobre todo en la Premier. Vamos ahora a hablar de Serginho Dest, y es que tiene una firme postura sobre su futuro. Ayer mismo una información de RAC 1 aseguró que el Bayern de Múnich se había interesado por la cesión de un lateral derecho del Barça y no dudó en apuntar a Serginho Dest como su gran anhelo. El norteamericano ya se paseó por la agenda bávara cuando aún militaba en el Ajax de Ámsterdam. Esta misma mañana, en su portada, el diario Sport recogía este asunto y añadía que el combinado culé no ve ni mucho menos con malos ojos la marcha del futbolista. Tras el desembarco de Emerson Royal, su adiós no resultaría tan dañino y contribuiría a aliviar la pesada carga salarial que ahora mismo soporta el club. Ahora es Mundo Deportivo quien vuelve a tirar del hilo y explica que el futbolista no está por la labor de abandonar la entidad. El estadounidense, que ofreció un rendimiento algo irregular en su primer curso como culé, no teme la competencia y se siente capacitado para triunfar en el Camp Nou. Al técnico del primer equipo, el holandés Ronald Koeman, tampoco le hace demasiada gracia la posible marcha de Dest. Tras despedir a Junior Firpo, el preparador se ha quedado con un solo lateral zurdo y considera que el de Almere es el único jugador de la plantilla que podría adaptarse a ese puesto y tapar las ocasionales bajas de Jordi Alba. Por tanto, Dest, a pesar de la competencia con Emerson Royal y con Sergio Roberto, quiere seguir en el Barcelona y triunfar en el club culé. Vamos a hablar ahora, chicos, de Van de Beek, y es que ahora suena para el Barça. El Manchester United todavía desea desprenderse de Donny Van de Beek, ya que no termina de encajar en el esquema de Ole Gunnar Solskjaer, y todo parece indicar que están dispuestos a escuchar propuestas en este mercado de transferencias con tal de darle salida. En las últimas horas, uno de los equipos que se ha interesado en el centrocampista holandés ha sido el FC Barcelona, ya que es un futbolista al que conoce muy bien Ronald Koeman y podría ver con buenos ojos su llegada al Camp Nou. Van de Beek es un futbolista que conoce bien el entrenador culé, ya que lo ha tenido bajo sus órdenes mientras era seleccionador de Países Bajos, y es consciente de que puede dar un buen rendimiento en su plantilla. Según cuenta Mundo Deportivo, el futbolista neerlandés ha entrado en la agenda culé, ya que supone una buena oportunidad de mercado, dado que no está a gusto en el Manchester United y su deseo es marcharse, ya sea a modo de cesión o en una transferencia. Esta última opción no la contemplaría el cuadro culé, ya que no tiene dinero como para pagar las elevadas expectativas económicas de los ingleses. Van de Beek tiene muy complicado entrar en los planes de Solskjaer en el Manchester United, dado que tiene competidores como Bruno Fernández o Paul Pogba, jugadores muy importantes. Por ese motivo, su deseo es la de marcharse del club para encauzar su carrera deportiva, algo que no será fácil, dado que los Diablos Rojos pagaron por él casi 50 millones de euros y quieren recuperar la mayor parte de esta cantidad. El Barça no se plantea pagar nada por él este verano. Otra cosa sería si llegase cedido con opción de compra a pagar el próximo año. Por tanto, aquí dejamos la noticia de Van de Beek y vamos a hablar de Philippe Coutinho, y es que hay noticias cada 2x3 de posibles destinos para el brasileño. Los pretendientes de Coutinho no paran de aparecer. Pese a que el futbolista no ha pisado el campo en todo lo que va de 2021, sigue manteniendo un buen cartel. Sus características de jugador explosivo que marca diferencias en tres cuartos de campo rival interesan a equipos que buscan dar el salto de calidad, pero su elevada ficha termina siendo siempre un gran inconveniente. En esta situación se halla el Milán. El conjunto rossonero contaba con un jugador que cumplía a la perfección las funciones que desempeñaría Coutinho, pero se marchó con la carta de salida bajo el brazo rumbo al Inter. Por tanto, ahora, según apunta Sky Sports, están en la búsqueda de un relevo que garantice poder desempeñar un buen papel en su regreso a la Champions League. Siempre que el Barça dé el paso de rebajar su cuantiosa ficha, el Milán buscaría la fórmula para poder hacer realidad su incorporación. El trueque parece la opción que más sagrado genera para ambas partes. Al Barça le interesa Romagnoli y los italianos no consiguen renovarlo, por lo que también le buscarían una salida que les pudiera reportar un gran beneficio. El Inter de Milán se hizo con los servicios de Calhanoglu y ahora el club rossonero buscaría la manera de incorporar a sus filas un futbolista con pasado nerazzurro.
Coutinho llegó a la ciudad de Milán siendo muy joven, dejando atrás su natal Brasil para triunfar en el fútbol europeo. Entonces el Inter le abrió las puertas. Por tanto, chicos, aquí dejamos la opción del posible trueque entre Romagnoli y Coutinho. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!